Peñarol. Y acá viene Peñarol por derecha buscando el primero, el mono hasta el fondo, el mono, el mono, el mono, el mono, el mono, el mono, gol, gol, Pereira, gol, el mono, gol de Peñarol, victoria Maximiliano Pereira, el mono Pereira movió con las manos por derecha y el ataque jugó para Gargano, el mono devolvió para el mono y el mono se metió en el área, todo el mundo esperaba el centro atrás y el número 3 encontró el espacio, le dio el primer palo, venció la resistencia de Rossi rápidamente en Maldonado, gana Peñarol, Maximiliano Pereira dice Peñarol 1, Rentista 0, minuto 3. Y tenía que hacer olvidar a Giovanni y fíjate cómo empieza, ¿no? Un gol increíble, saca el lateral, va a buscar la pared, después un lateral, desborda, no ve el pase atrás, pega tres dedos al primer palo, Rossi piensa que viene el centro, la pelota entra en el arco, Peñarol abre un partido, ahora va a ser todavía más sencillo para Laurinegro. Desde el vestuario Peñarol está ganando con este gol insólito, el mono saca un lateral para Gargano que pivotea y se la devuelve al mono que va a buscar una pared, la consigue, todo Rentista se duerme, llega hasta la línea de fondo, parecía que no tenía ángulo, Rossi pensó que venía el centro atrás, entró por el primer palo la pelota y Peñarol rápidamente está ganando Maldonado. Golazo de Cololo.